Este ejercicio que os vamos a enseñar a continuación está muy indicado cuando tenéis los tobillos un poco más hinchados. Yo os recomiendo que lo utilicéis y que lo hagáis cuando lleguéis a casa y os podéis tumbar boca arriba. Lo que nos va a servir sobre todo es para el edema de las piernas. Podemos utilizar una pelota como esta, que la podéis encontrar en centros comerciales, y situarla debajo de las piernas y subir y bajar los pies. Siempre vamos a utilizar la respiración. Subimos, inspiramos, bajamos, expiramos. Subimos, inspiramos llenándonos de aire, bajamos, expiramos. Este ejercicio lo vamos a hacer durante 15 veces y vamos a sentir cómo las piernas circulan muchísimo mejor la sangre y cómo la zona lumbar está totalmente relajada. No tiene ningún problema en hacerlo durante todo el periodo de la gestación. Y es interesante sobre todo porque va a quitar bastante tensión de la zona del abdomen. Siempre con la respiración. Inspiramos, subimos. Expiramos, bajamos. Notaréis cómo las piernas son cada vez menos y menos pesadas. Como veis, es un ejercicio sencillo. Lo único que tenéis que hacer es colocar justamente la pelota nada más llegar a casa. Así vamos a reducir muchísimo la inflamación y el edema de las piernas, y al subir los dos pies cogemos aire. Al bajar relajamos. Notaréis que pasados los 2 minutos las piernas las notáis mucho más ligeras. Os voy a dar la oportunidad también de realizarlo sentado en esta pelota y notaréis también que las piernas se van a relajar un montón. Una variante para realizar el mismo ejercicio para la retención de líquidos y edema de las piernas sería poderlo realizar en la pelota que antes os comentábamos. El movimiento de los pies puede ser subiendo y bajando, que volvemos a realizarlo siempre con la inspiración. Subimos, inspiramos, bajamos, expiramos. Si pudiéramos hacerlo con los dos a la vez, mucho mejor. Nuestra espalda está totalmente recta, siempre la columna recta, y la zona cervical no tiene tensión. Sentimos como al inspirar subimos las puntas de los pies y al expirar bajamos. Podríamos recoger la toalla con los dos dedos. Y notamos cómo la parte baja de la planta del pie se relaja muchísimo. Esto lo podemos hacer durante 2 minutos.